Hola a todos, bienvenidos como siempre al Rinconcito Creativo. En el vídeo de hoy vamos a ver un mini álbum muy sencillito, ideal para los principiantes porque no requiere conocimientos grandes de scrap. Y el estilo que tiene va a ser una mezcla entre vintage y romántico. Así que vamos a ver los materiales que vamos a emplear. Los materiales que vamos a emplear son los siguientes. En primer lugar, necesitamos una base para nuestro álbum. Esta en concreto ya viene hecha. Se trata de unos álbumes que venden tanto en tiendas de scrap como en bazares, que son de cartón craft bastante duro. Viene con 6 páginas, ya yo se los he enseñado en alguna ocasión. Para empezar a hacer álbumes está muy bien porque ya vienen casi preparados y solo es decorarlos. Como vienen 6 páginas, necesitaremos 12 papeles porque lo vamos a decorar por delante y por detrás. Los 12 papeles yo los voy a coger de esta colección que yo tengo, pero ustedes pueden emplear la que quieran o incluso papeles sueltos. Esta es la de Daika, la vintage, y como no la tengo completa porque la he utilizado para otras ocasiones, lo voy a completar con otra también de Daika que tiene un estilo parecido, que también se las he enseñado y que se llama Flores. Luego, una vez que tenemos los papeles, vamos a necesitar unas tijeras para cortarlo, un pegamento para luego pegarlas. Este es el tacky porque es muy bueno, funciona bastante bien y a mí me gusta. Como es un poquito espeso, lo extiendo con un pincel, por eso tengo un pincel por aquí. Luego vamos a abrir unos agujeritos y para eso yo tengo la Cropadye. Pueden usar cualquier perforadora siempre y cuando corte cartón, porque el cartón es bastante grueso, entonces que se lo corte, y si no pues lo pueden hacer a mano, pero claro, siempre cuesta un poquito más. Una lija de uñas para limar todo lo que nos vaya a quedar, porque como esto lo vamos a cortar a mano, pues luego lo vamos a lijar con una limita de uñas. Si queremos darle un efecto más vintage, pues lo vamos a envejecer los bordes, y yo para eso elegí esta tinta que me gusta porque va con los tonos. Si se fijan, es como un rosa, pero es un rosa bastante vintage, como la colección. Entonces se llama Pink Petunia y me parece que puede quedarle bastante bien. La esponjita para difuminar, un lápiz, no sé si se los dije, y luego los elementos decorativos que queramos. Tenemos aquí las propias tarjetas de la colección, que siempre todas las tarjetitas que vienen dentro van a hacer juego con nuestra colección y siempre van a quedar bien para los papeles que utilicemos. Entonces vamos a utilizarlas esas, y aquí he puesto algunos ejemplos que tal vez usemos, tal vez no. Puede ser un encaje, cintas, por ejemplo está en color bisón, una llave. Siempre vamos a elegir algo cuyos colores peguen con lo que estamos haciendo, o también hay que tener en cuenta el estilo. Si es un estilo vintage, no le vamos a poner unos adornos modernos, le vamos a poner cositas como encaje. Este va a ser una mezcla entre vintage, porque la colección es vintage, pero es romántico a la vez. Entonces le podemos poner encaje, flores de tela y todo lo que vayamos viendo. Así que una vez tengamos ya todos los materiales, vamos a comenzar a hacer nuestro álbum. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a cortar el papel es hacer todas aquellas cosas que requieran un tiempo de secado. Por ejemplo, como dijimos que íbamos a teñir las argollas, pues vamos a hacerlo ahora para que luego, mientras vamos haciendo el resto del álbum, se vayan secando. Además, hay que darles la vuelta y hacerlo por los dos lados. Entonces vamos a ir haciendo un lado, y para eso agitamos la pintura. He puesto una caja para que no se manche, normalmente lo hago en el exterior, pero para no estar rodando todo para afuera, lo voy a hacer aquí. Entonces rociamos las argollas con un poquito de spray. Esto ahora me lo llevo para el patio, luego le damos la vuelta y lo hacemos lo mismo por el otro lado. Lo siguiente que vamos a realizar es coger cada uno de los cartones y decorarlos por delante y por detrás. Para eso necesitamos 2 papeles, uno para cada lado. He cogido uno al azar, uno de los que voy a utilizar,
tenemos que tener en cuenta el diseño y la dirección que queramos que tenga. Por ejemplo, esta, para aprovechar el papel, lo pegamos a los extremos, lo más que podamos pegarlo, para que luego este espacio podamos aprovecharlo para hacer otras cosas. Yo por lo menos esto luego lo aprovecho para hacer con la troqueladora de tag, pues los tag. Lo ponemos, sujetamos bien y luego repasamos con el lápiz el contorno del álbum. Repasamos bien el contorno. Voy a coger otro lápiz porque el portaminas este no está muy bien. Y este mismo que tenía por aquí a mano, los típicos de toda la vida, del colegio. Y eso, repasamos bien el contorno. Tiene mucha curva. Si pegamos bien el lápiz, no tiene por qué salirnos mal. Luego aprovechamos, ya que estamos, si esta es la dirección que queremos y vamos a ponerlo en esta parte de arriba, hacemos una marca donde están los agujeritos y así sabremos por dónde perforar después. Entonces ya tenemos marcada nuestra silueta y ahora se trata de empezar a recortar. Aquí hay curvas, entonces cuando hay curvas lo que hay que tener en cuenta es que hay que ir moviendo el papel. Es decir, nosotros usamos la tijera, abrimos, pero lo que vamos girando con la otra mano, yo con la izquierda, pero si son zurdos, pues con la derecha. Pero vamos girando el papel. Lo que ustedes ven no es que yo gire las tijeras, sino lo que estoy girando es el papel. Entonces, si vamos girando el papel y las tijeras son más o menos buenas, tenemos parte del trabajo hecho, o sea, nos queda bastante limpio el corte. Más que nada, lo importante de la tijera es que esté afilada. En este caso, como estas tijeras tienen poco tiempo, son las de Tim Holtz, la verdad es que me gusta cómo cortan porque tiene como una especie de microsierra y cortan bastante bien. Entonces, vamos así, cortando con cuidadito. Y no nos tiene por qué quedar mal. Y haciendo esto, girando el papel, la verdad es que queda muy bien. Y otra cosa, en vez de hacer cortes grandes, hacer cortes chiquititos, o sea, movimientos pequeñitos con la tijera, en vez de muy grandes, porque como hay tanta curva, más vale hacerlo despacio y tardar que no hacerlo rápido para acabar antes y que luego nos quede mal. Luego simplemente con la lija de uñas ya todas las imperfecciones las vamos quitando, tal y como hemos hecho otras veces. Queda bastante bien el corte. Alguna parte a lo mejor habrá que pulirla, pero no hay problema, esto después se lijan. Se podrían hacer los agujeros porque ya los hemos marcado. Pero, ¿qué pasa? Que si los hacemos antes de pegar, cuando empezamos a mover con el pegamento para ver que todo quede bien, si tenemos ya los agujeros hechos, ya nos limita un poquito. Para asegurarme que los agujeros queden bien, los hago después. Pero eso sí, hago esto, según lo termino, hago el agujero y cuando haga la cara de atrás, hago el otro. No dejarlo para el final, que no se vea ningún agujero por ningún sitio. No sé si me explico. Entonces, ya vemos que está marcado. Ahora lo que vamos a hacer es a pegarlo. Quitamos las tijeras y ponemos pegamento. Para eso tenemos el taqui por aquí. Entonces ponemos pegamento alrededor para que nuestros bordes siempre tengan pegamento. Y luego en el interior. Es una pena que tengamos a veces que sacrificar algunos papeles, porque este, por ejemplo, es muy bonito. Pero como vienen dos modelos de cada, pues si queremos utilizarlo también, pues utilizamos el otro. Lo que pasa que yo lo he utilizado el papel para hacer otra cosa
y por eso no lo tengo. Ahora vamos a extender, por eso traje el pincel. Extendemos, siempre vamos a tener una toallita a mano para limpiarlo, pero yo voy a extender esto primero antes de que se seque. En este caso sí hay que actuar un poquito más rápido porque el taqui se seca, y para que quede bien extendido pues mejor si lo hacemos rápido. Si vemos que no está bien impregnado, pues le ponemos un poquito más. Voy a pasarle una toallita para que luego no se me manche el papel. Y ahora lo que hacemos es poner el papel. Antes de pegar, intentar asegurarnos que quede lo mejor posible y extendemos desde el centro hacia afuera. Siempre es mejor desde el centro para que no se hagan bolsitas. Extendemos bien. Y ya tenemos pegado nuestro papel. Lo siguiente que vamos a hacer son los agujeros. Se los he grabado, pero se ha cortado la imagen. Para hacer los agujeros, cogemos la Cropadile y le damos la vuelta. Bueno, aquí ya están hechos, pero es más fácil coger y poner. Como ya tiene los agujeros por detrás, pues aquí estaría el papel debajo se vería así. Entonces sería fácil poner aquí y apretar y ya tendríamos nuestros agujeros, que eso es lo que he hecho. Luego también he cogido un lápiz y lo he metido así y he dado movimientos hacia los lados para que quede perfectamente delimitado el agujero. Ahora lo siguiente sería lijar. Vamos viendo qué partes de nuestra hoja necesita lijar. No todas las partes lo necesitan, entonces nosotros vamos mirando. A mí me resulta cómodo para lijar agarrar la mayor superficie posible y luego pues vamos dando en función de las necesidades que vayamos viendo. Aquí puede que les ocurra que el papel se les levante con la lija. Si tiene alguna aspereza muy grande, a veces al darle con la lija se puede levantar un poquito el papel. Pero ¿qué pasa? Que en este álbum que estamos haciendo, al ser un álbum vintage, pues queda bastante bien los papeles rasgados. Entonces, en lugar de preocuparnos, lo que vamos a es a utilizarlo en nuestro favor. Eso es si nos sucede. Ahora mismo, por ejemplo, aquí no ha sucedido. Pero si, por ejemplo, les pasa, pues no se preocupen porque, aparte de que queda bien, luego le damos con la tinta y nuestro efecto envejecido se va a notar muchísimo más. Mira, aquí, por ejemplo, no sé si lo aprecian, pero pues se puede llegar a ver un poquito de desgaste de papel, ¿no? Al lijar. No se nota demasiado, pero si a ustedes se les levanta mucho, por ejemplo aquí está un poquito levantado. Bueno, pues lo que hacemos es lijar de manera que nos quede lo mejor posible y luego aplicamos la tinta. O sea que eso no va a ser ningún problema en un álbum vintage. Si el álbum no es vintage, tendremos un poquito más de cuidado al pasar la lima. Mira, aquí por ejemplo, si le hacemos así, nos sale la parte blanca del papel. Entonces, este efecto, si lo dejamos en blanco, se ve feo. Pero si le damos tinta, ya veremos lo bien que queda. Incluso podemos hacer aposta, darle con la lima en el propio papel por encima para que se nos queden zonas así. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Y ya pues vamos viendo. Este no necesita mucho lijado. Eso ya según cómo les vaya quedando, ven ustedes la necesidad que tienen de lijar o no. Y ahora lo que sí vamos a hacer es entintarlo. Cogemos la tinta que les había comentado antes. Se podría dar directamente con la tinta y la esponjita que tiene la tinta. Pero yo quiero que quede como muy sutil. Entonces me gusta más el efecto que queda si utilizo la herramienta que es para eso.
Entonces damos movimientos circulares para que vaya cogiendo una sombrita. Y aquí, por ejemplo, esta parte blanca que les dije antes, podemos hacer más hincapié y darle más tinta. Entonces, siempre con movimientos circulares, vamos girando. No hace falta ponerle demasiada tinta. Eso sí, en las zonas blancas sí le pondremos un poquito más. Y esto es a gusto de cada uno. Al que no le gusten los bordes entintados, pues que no le dé tinta. Sí es verdad que para conseguir un efecto más antiguo, pues queda muchísimo mejor con tinta. A mí este tono me gusta bastante para hacer el efecto que sea vintage y a la vez romántico. Me gusta mucho este tono porque es como una especie de rosa bisón o rosa palo. No es el rosa normal o habitual. Entonces vamos viendo si le queremos dar incluso en el centro del papel, en alguna parte. Si queremos también le podemos dar un poquito. Los bordes se supone que se estropean antes, entonces pues por eso se recalcan más los bordes. Y bueno, también lo podemos coger y dársela así para entintar también el lateral. Y esto yo quiero que quede más oscuro, pues le doy más aquí y luego le damos por los bordes también. Si le diéramos directamente con esto, corremos más riesgo de que nos queden manchones. Entonces así queda como más difuminado. Eso ya es cuestión de gusto. Si les gusta que quede bastante marcado, entonces sí pueden utilizarlo. Pero como nosotros no queremos, pues esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a destacar aquí un poquito algunas zonas más que otras. Ya tenemos una de nuestras páginas hecha. Lo que tenemos que hacer es hacer exactamente lo mismo con todas. Esto ya yo he ido adelantando algunos, por ejemplo, este lo voy a utilizar para la portada y detrás al abrir pues va a ir así. Entonces a la hora de combinar lo que hay que tener en cuenta es que si en uno hay un dibujo muy cargado, en el otro de al lado no le vamos a poner sino uno sencillo. Aquí, por ejemplo, este está estampado de flores. Aquí no voy a largar un estampado de flores, pero sí un papel cuyos tonos se asemejen un poquito al de al lado, aunque tenga lunares, pero combinan bien juntos. Estos, por ejemplo, que ya tienen una imagen grande, pues aquí le ponemos un estampadito más pequeñito. Y ahora vamos viendo el resto de papeles a ver cómo los combinamos. Los vamos eligiendo y los terminamos de colocar. He ido a mirar a ver si ya se ha secado y está seco por el lado que le dimos antes. Ahora le damos la vuelta. Lo voy a poner en otra parte que no tenga pintura debajo para que no se pegue. Y ahora le damos spray por el otro lado y lo volvemos a poner a secar. Esto es mejor si lo hacen fuera porque el olor es bastante intensito. Y nada, nos lo llevamos a secar. Ya hemos finalizado de pegar los papeles, lijarlos y entintarlos. Vamos a ver más o menos cómo han quedado. Les advierto que hay algunos que no combinan bien. Después les explico por qué. Bueno, este es el que voy a utilizar para la portada. Aunque lo vean así simple, luego con la decoración va a quedar mucho más bonito. Entonces ese es el primero. Luego abrimos y queda esta combinación que tiene esos tonos así, un rosa palo o un color bisón. Esta combinación queda muy bien y este papel no es de la colección, sino de una colección muy económica que es de Bazar de Elesgo, pero combinaba bien y se lo puse. Luego esta otra, también me encanta cómo combina, es de la colección de los papeles vintage y como tiene cierto toque un poco azul, pues la combinación de estos dos me pareció que quedaba bien. La siguiente no me gusta, pero esto lo vamos a arreglar después, así que no se asusten. Y tampoco se asusten porque aquí le falta un trocito de papel.
¿Qué ocurre? Que como les comentaba al principio, esta colección no la tenía completa porque ya la había utilizado para otras cosas. Entonces, como la había utilizado, me faltaban papeles. Entonces, he cogido este que está incompleto porque luego va a ir tapado o bien con un bolsillo o bien con otro tipo de decoración. Y luego, esta otra combinación tampoco pega, así que no se me asuste. A ver, no es que quede mal, pero ¿qué ocurre? Que ya yo este papel lo tenía aquí. Pero cuando fui a hacer la demostración, ya yo tenía pegado este papel. Y como para hacer la demostración no tenía otro igual, pues lo pegué. Lo que no me di cuenta es que lo podía haber dejado sin pegar. Pero bueno, lo pegué. Entonces, a este, si queremos este papel, pues a este le vamos a quitar protagonismo tapándolo con las etiquetas que vienen de decoración o con la fotografía, etc. Y luego tendríamos este, que sí me parece que combinan bastante bien, porque este es así de letritas y este tiene estampado. Y en último lugar, buscamos para la parte de atrás algo que no sea muy recargado, sino algo sobrio, porque es el que apenas se va a ver, el que se lleva todos los golpes por la parte de atrás. Entonces, pues vamos a elegir un papel así bastante serio y sencillo. Una vez tengamos hecho esto, ahora es cuestión de decorar a nuestro gusto. Estas son todas bastante bonitas y por lo tanto las podemos aprovechar para el interior del álbum. Lo que pasa es que primero lo que vamos a hacer es a reservar la de la portada, porque la portada tiene que ser pues la más bonita. Entonces, de todas las que hay, yo he estado mirando y la que me ha gustado ha sido esta. Me encanta. La vi y dije, esta es la que tiene que ir en la portada. ¿Qué le podemos hacer? Darle un poquito de forma con la Corner Chomper. Yo he utilizado la turquesa o la aguamarina, esta. La que tiene la formita esta. Es muy sencillo. Como esta ya la tengo hecha, pues se lo voy a hacer en otra. Por ejemplo, en esta. Entonces simplemente pues metemos la esquina. Este lado no es, hay que tener cuidado porque como tienen dos lados diferentes, entonces metemos este lado, perforamos y hacemos lo mismo con las cuatro esquinas. No, ya nos quedaría así. Entonces esto es lo que he hecho con esta. Vale. Una vez tengamos separado esta, ya tendremos estas libres para la decoración de dentro. Normalmente se decora primero dentro, pero yo voy a aprovechar que tengo ya la portada aquí para decorarla porque ya me apetece. Entonces vamos a decorar la portada. Había hecho una selección de cosas con tonos que pegaran con estos papeles. Por ejemplo, de mariposas, pues las que tenía troqueladas, o sea que puedo troquelar otras diferentes con otros papeles, pero bueno, he mirado un poco lo que yo tenía ya troquelado para ver si alguno le podía ir. Entonces, por los tonos, pues en principio cogí esta mariposa porque me gustó, esta otra porque se parece al papel, flores con este tonito así salmón que a lo mejor le podría ir, botoncitos en tonos así granates y beige que más o menos son como la colección, un cartelito, una llave de madera, lazos, estos lazos por ejemplo con estos tonos pueden ir muy bien, otro tipo de lazos que también los tonos le puede ir, y en fin, y este otro que también me encantó. Entonces he estado intentando plantear más o menos cómo me gustaría y al final he descartado la mayoría de los objetos, solo me quedo con este lacito, porque si vemos, si lo colocamos aquí en el centro, queda ideal según mi punto de vista. Lo coloqué ahí y me encantó porque está centrado aquí, como tiene el piquito del borde, pues queda como, no sé, me gustó más porque lo puse por ejemplo en esta esquina o en esta y no, donde me gustó es aquí. Luego empecé a probar porque también tenía esta flor que me gustó y también pensé ponerla aquí con el lacito por un lado y no queda mal tampoco, pero no sé por qué me gustó más aquí. Entonces eso es lo que voy a hacer. Y luego, pues se me ocurrió poner
esta llave, a lo mejor darle el mismo color que le dimos a las argollas, dárselo a la llave, o con la tinta de los papeles pasársela también a la maderita. Y entonces pensé que se podría o poner así atravesada, o luego colgarla cuando estén las argollas, colgarla aquí. Entonces eso ya lo iremos viendo. Luego pensé en este cartelito y queda muy bien, pero ahora quiero probar otra cosita, porque me acordé que tengo unas palabras, un troquel que dice recuerdos y es bastante así con forma antigua, entonces le puede quedar bien. He hecho varias pruebas en diferentes colores y ahora vamos a hacer con el color que yo creo que puede ir mejor. Si vemos que no nos gusta, pues lo eliminamos, y este no está mal. Además le podemos hacer con el troquel de abecedario algunas letras. Pero bueno, en principio entonces nos vamos a olvidar de las mariposas. Claro, el tema brillante no pega mucho con lo vintage y en principio nos vamos a quedar con estas cositas. Esto no lo sabemos y ahora cogemos la B-Shot y vamos a troquelar la palabra recuerdos a ver si nos gusta más. Entonces esta es la palabra que les digo. Vamos a coger este papel beige, aunque tenga estos dos círculos, eso lo vamos a borrar después. Y lo vamos a poner en la parte que no tenga letras. Aunque si coge alguna incluso, pues puede que quede hasta mejor. Pero bueno, vamos a hacerlo en principio aquí, a ver cómo queda. Entonces lo pasamos por la B-Shot y ya tenemos la palabra troquelada. Como vemos, aquí está la palabra recuerdo. Ponemos el álbum por aquí, esto así, y entonces vamos a ver que la palabra que acabamos de troquelar es esta, en color beige. Le quitamos todos los agujeritos que quedan pendientes, porque si no, no luce bien la palabra. Ya la tenemos lista. Y ahora vamos a ver, porque la había recortado en otros colores y al final lo han destacado. Entonces, estaba esta en el mismo tono del papel. Yo pensaba que como iba a estar encima de la zona beige iba a destacar, pero la verdad es que no destaca mucho. Bueno, más o menos. Tenemos esta. Esta que queda fatal porque no se distingue. Y ahora iba a probar con esta, que es la que habíamos hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Como coge un poquito la zona en color beige, pues claro, no se distingue. Había descartado esta, pero creo que es la que se va a quedar. Y bueno, vamos a coger la llave, que me gustó también. Ahí la usamos. Pero nosotros le damos un poquito de tinta. Más o menos ya les dejo presentado cómo vamos a hacer la portada. Esto lo vamos a pegar tanto si pegamos la llave como el lacito de tela con silicona caliente. Bueno, pero antes de decidirnos si pegamos una cosa u otra, yo creo que mejor vamos a pegar la etiqueta a la portada. Y así no se nos mueve. Y nos es más fácil así ver cuál nos va a quedar mejor. Extendemos como hicimos antes. Tenemos una toallita cerca por si acaso. He dejado la pistola aquí cargando. Como vemos, tiene una barra de silicona con purpurina azul que no pega nada con lo que estamos haciendo, pero no importa porque eso es para pegar la flor y no se va a ver en absoluto. Entonces eso fue que me quedé sin barra transparente y como tenía esa de purpurina, pues se la puse y me quedé tan fresca. Sí, pueden ponerle transparente mejor, pero les aseguro que no se va a ver. Entonces así, una vez tenemos esto ya pegado, es más fácil ver si lo que estábamos mirando antes le pega, no le pega, lo ponemos, lo quitamos. Entonces bueno, pues ya extendiéndolo, está sentada las bases más importantes de nuestra portada. Y aquí vamos a poner el lacito. Entonces cogemos la parte de atrás del lazo y le ponemos un puntito de silicona que
como les digo, es azul, pero no importa, espero que no se vea. Y lo ponemos en el centro. Entonces, con ponerle un puntito en el centro ya nos quedará pegada, no hace falta pegarlo todo, sino solamente que quede cogido por el centro. A mí me parece que nos va quedando fino. Y bueno, ya tenemos pegado nuestro lacito. Y ahora la palabra recuerdos, al final voy a elegir la que es igual al papel y la ponemos aquí, pero inclinada. Ahora mismo me vendría muy bien un pegamento de esos que viene en forma de boli, que esto es muy finito. Entonces voy a tratar de poner así y lo voy a extender con el pincel, con cuidadito para que no se nos rompa la palabra. Y ahora la pegamos en nuestra portada. Aquí cuidadito que se nos mancha, entonces la pegamos y luego, como es una palabra bastante finita, le pasamos por si acaso haya quedado algo de pegamento, pero bueno, no ha quedado porque con el pincel ha quedado bastante extendido. Aquí queda un poco levantado, entonces le vamos a poner una gotita de taqui. Y presionamos y se levanta, está rebelde. Vamos a mantenerlo así y luego vamos a limpiar con la toallita. Le vamos a pasar así un poco con la toallita por si ha caído un poquito de pegamento. Ya tenemos nuestra portadita. Las argollas nos han quedado así y luego tenemos la llave, que ya veremos qué hacemos con ella. Yo creo que queda bastante bien así. Y ahora vamos a seguir decorando el interior. He decidido que voy a cambiar este papel, porque no es porque esté roto, es que no me termina de gustar. Y entonces tenemos uno que podemos aprovechar mejor. Y entonces voy a cambiarlo. Voy a recortar y lo pego. El proceso es lo mismo que hicimos antes, entonces no lo voy a volver a repetir. Voy a borrar esto que le puse aquí. Esto era porque en principio iba a ser un bolsillo, pero claro, no pegaba nada. Este papel de rayas con el otro de lunares. Más vale volver a hacer las cosas que hacerlas y que no nos terminen de gustar. Ahora pegamos este aquí. Vale. Y entintamos como antes. No he querido quitar el papel de abajo porque si no sale del todo van a quedar pegostes y luego eso va a hacer que nuestro papel se ondule. Entonces prefiero dejarlo, que tampoco molesta. Bueno, y ahora vamos a comenzar con la decoración. Como la portada ya la tenemos más o menos encaminada, seguimos con el interior. Esto lo tenía que haber puesto antes, pero como les dije antes, como me apetecía hacer la portada, por eso la hice primero. Pero siempre es bueno dejarla para el final por si tiene elementos que sobresalen, para que luego no nos pase como aquí, que se queda un poco torcido. Entonces le vamos a poner pegamento a esta etiquetita que es de la propia colección. Extendemos un poquito con el pincel. Lo ponemos en la parte superior centrado y me da la sensación que queda muy fino. Tiene una frase que dice: recuerda el ayer, sueña el mañana, vive el hoy. El hoy, no el hoy. Como es la presentación, al abrir el álbum tampoco queremos recargarlo. Entonces en esta página a mí no me gusta poner fotos normalmente, pero bueno, un detallito para que le dé un toque. Aquí no vamos a poner nada, este papel me encanta tanto que no lo quiero tapar con nada. Luego aquí he preparado una cosita muy sencilla y es esta valla. Esta valla la hice con un troquel que les enseñé una vez que compré en AliExpress y la vamos a utilizar como bolsillo. Vamos a darle un poquito de tinta para que el color no desentone con el resto. Y luego vamos a ir pegando algunas partes nada más para que el resto nos quede libre y poderlo utilizar como si fuera un bolsillo. Entonces vamos a pegar esta parte, esta y las de abajo. De manera
que lo vamos a hacer como si fuera una especie de bolsillito. Entonces ponemos una gotita de taqui en la punta esta, otra en esta, en el otro lado y abajo. Y con mucho cuidado, para no mancharnos, ponemos la valla aquí. Que me pareció tan simpática la idea para hacer un bolsillo. Entonces, pegamos estas dos, hacemos un poquito de presión. Luego estas dos. Como vemos, al hacer presión se sale un poquito de pegamento. Limpiamos, ya tenemos nuestra valla, de manera que luego podamos poner los tags aquí dentro. Aquí tengo recortados algunos tags, entonces luego pues podemos poner estos o podemos poner otros, o incluso una fotografía la podemos encajar aquí. De momento no le voy a poner nada más, lo voy a hacer sencillito y ya luego vemos si le metemos algo más o no. Este no lo voy a tocar. Y luego este le voy a hacer un bolsillo, que ya previamente, aunque no quede especialmente bien, pero bueno, le voy a hacer un bolsillo. Y luego pegamos siempre la esquina de abajo. Ya tendríamos aquí un bolsillito. Aquí, por ejemplo, hice también con la B-Shot y con estos troqueles unas etiquetas. En estas etiquetas podríamos poner fotos, por lo tanto podríamos poner 1, 2, 3, pues 6 fotos muy pequeñitas, pero se podrían poner perfectamente. Entonces, a lo mejor, como este papel es el que está al lado, a lo mejor le dejamos este arriba o... Sí, le vamos a dejar ese arriba. Le vamos a hacer un agujerito con la Acropadai. Las ponemos todas a la misma altura y luego con el orificio más pequeño, porque el otro puede quedarnos un poquito grande, entonces perforamos y luego le vamos a poner un brad. He separado dos por los tonos. Entonces tenemos este azul y este rosa. Ponemos azul, le abrimos las patitas por detrás, extendiéndolas hacia los lados, y ya tendríamos aquí unas etiquetas que podríamos aprovechar. Entonces, o bien lo colgamos abierto, cerrado, así un poquito que asomen los de abajo, y al bolsillo, o así. Tendríamos otra página decorada. Aquí podríamos hacer algo parecido, perforar unos tags y colocarlos en un bolsillito. Mira, aprovechamos el mismo brad de antes y se lo vamos a poner ahora a este. Aquí me quedó un poquito justo. Si pueden, háganlo un poquito más abajo para que no quede tan al extremo. Entonces aquí también tenemos donde poner fotografías. Ya vemos que es un tamaño muy pequeñito, pero bueno, con el ordenador podemos cambiar el tamaño de las fotografías. Entonces podríamos guardar este en otro bolsillo con un papelito de esto, por ejemplo. Sí, con algo así. Sobresale alguna puntita, se la quitamos, la redondeamos con las tijeras y entonces ya nos quedaría nuestro bolsillo, y cuando esté seco se le pone nuestros tags. Aquí no los voy a arrimar hasta abajo, pero
quedarían aquí así. Entonces podríamos poner una foto aquí y luego fotos más pequeñas aquí y por detrás. Tenemos otra página. Como ven, es muy sencillito porque dijimos que era para principiantes. No le voy a hacer estructuras, al principio le iba a hacer estructuras porque como es un álbum tan pequeñito, necesitaba agrandarlo con estructuras. Pero claro, si es un álbum de principiantes y me voy a poner a hacer estructuras cascadas y eso desde ahora, pues como que no. Entonces eso ya lo haremos más adelante. Y en este había pensado, bueno, que como les había dicho, yo quería tapar este papel para que no se viera repetido. Entonces, lo que voy a hacer es doblar esta esquina de manera que hagamos como una especie de ventanita solamente y levantamos y aquí podemos poner una foto y aquí otra. Entonces, lo que hacemos es con la misma plegadera situamos en una de las hendiduras, en esta. Esa hendidura la vamos a doblar y luego vamos a pegar por aquí, ponemos un hilito finito, con la misma punta del pegamento voy a extender el pegamento que ya hemos puesto y eso lo vamos a poner encima de nuestra página, de manera que nos va a quedar una ventanita en la página. Vemos dónde lo queremos poner, más o menos que quede centrado y presionamos. Esperamos que seque y vemos que aquí tenemos una especie de ventanita. Se le podría poner algún tipo de cierre, pero como es solamente una nada más, no tenemos sino una ventana, pues no le voy a poner nada. Todo eso ya lo veremos más adelante. Ya tenemos otra de las páginas. La siguiente sería esta. Y también le vamos a hacer un bolsillito con la valla porque me gustó la idea. Se me ocurrió y la verdad es que me pareció buena idea. Entonces, una gotita de pegamento como hicimos antes y en la parte de abajo también. Y lo pegamos como hicimos antes. Si queremos lo podemos poner en otra parte. Vamos a centrarlo aquí. Importante que no nos quede pegamento por fuera, para que no nos manche la otra página. Y luego he pensado que este que hicimos antes, le voy a poner otra tarjetita más. Entonces también he marcado el doblez, pero en lugar de pegarlo aquí así, para que no quede tan corto, lo voy a pegar por esa parte, pero sin doblar hacia abajo, sino esto directamente lo pego cerca del otro. Le ponemos una capa finita de pegamento. Entonces luego lo pegamos aquí debajo, que no llegue a tocar la doblez del primero, sino como la mitad más o menos. O sea, miramos para que cuadre más o menos bien con esta. Y tenemos otra tarjetita más. Me da pena tapar esto con una foto, pero bueno, también podemos poner una fotito aquí, otra aquí y debajo. La estructura debería pegar así. Dejamos que se seque. Esto sería ideal con un imán para que no se levante, pero bueno, ya dijimos que es algo sencillito. Y luego, la última página sería esta. Y en estos bolsillitos podemos poner tarjetitas o lo que queramos. Las mismas etiquetas que vienen con la colección. Por ejemplo, esta. Y alguna fotito, claro. Y ya estaría terminado. Claro, con los brats abulta bastante. Pero bueno, como lleva argollas grandes, tampoco pasa nada. Por ejemplo, se la podemos poner. Vamos a ponérsela. Aquí le podemos poner tag. Iguales, diferentes. Le podemos poner cordón, sin cordón. Aquí tenemos esta. Esta no me termino de llegar.
esta, como la veo un poquito sosa, simplemente poniendo las etiquetas aquí, lo que voy a hacer es a ponerle una tarjeta aquí. Y aquí ya le pueden poner una fotografía por detrás, aunque tal vez si hacemos lo mismo que antes, lo levantamos. Y luego también tenemos esto aquí. Entonces vamos a pegar esta pestañita también. Vamos a quitar esto para que no nos moleste ahora. La pegamos. Nos quede derechita. Y luego podemos también poner las etiquetas aquí debajo. La verdad es que aquí le vendría bien un imán. A último remedio también podemos hacer así. Queda bastante bien. Un bolsillito. Bueno, ahora habría que ponerle las anillas y ver si utilizamos algún elemento más decorativo para la portada. Creo que le voy a poner un encaje chiquitito aquí debajo para darle un pequeño toque, pero no va a llevar mucha decoración más, porque queremos algo sencillo y que no esté recargado. Ya está. Aquí podemos ponerle unas perlitas. Siempre estas perlas hay que reforzarlas con pegamento, con silicona, a ser posible, porque el pegamento que trae es muy flojillo. Yo ahora las refuerzo fuera de cámara porque se me va a acabar la batería. Pero para que se hagan la idea cómo queda, pues vamos a poner unas perlitas por aquí y quedarían así. Tres perlitas juntas le dan un toquito. Le damos un poquito de Mod Podge para evitar que se nos caiga el esmalte. Le damos también por dentro y cuando esté seco, pues le damos la vuelta y lo hacemos por el otro lado. Hacemos lo mismo con la otra. Este Mod Podge es sin brillo. También lo hay con brillo, pero para un álbum que es estilo antiguo, pues el brillo no le pega nada. Entonces ahora lo dejamos secar. Se ha secado rápido, entonces le voy a dar al otro lado también. Este es suavito. Le voy a dar aquí. Ahora le damos por el otro lado. Al tocarlo se va a notar cuando le hayamos dado el pegamento este, el protector, se va a notar porque queda más suave. Sin embargo, la parte que tiene la pintura de tiza solamente está más rugosa, más áspera. Como último detalle le vamos a poner este botón con un poquito de taqui. Un botón de cartón y ahora le ponemos las anillas. Y bueno, así nos quedaría. Ya vemos si le queremos poner la llave o no. Yo finalmente creo que no se la voy a poner. No me termina de convencer. Y si queremos le ponemos un lacito para cerrarlo. Por ejemplo, un cordón de estos que tengo aquí en color bisón. Lo podríamos poner. Pero ya esto sería optativo. Cortamos las puntas. Pero sinceramente me gusta más sin el cordón, así que no se lo vamos a poner. Vamos a ver cómo ha quedado terminado. Aún así, aunque le he dado el Mod Podge, la pintura se ha caído un poquito, entonces vamos a ver cómo ha quedado finalizado. Esta es la primera página al abrir.
segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la última. Y ya tenemos nuestro mini álbum. Le podemos poner un cierre para que a lo mejor nos quede un poquito más igualado, pero al ponerle el cierre va a tapar un poquito el dibujo y prefiero dejarlo así. Así que ya lo tenemos terminado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la realización de este álbum. Como vemos, ha sido algo bastante sencillo. Hemos visto entonces un modelo que mezcla el estilo vintage con el estilo romántico. Es sencillo de realizar porque no requiere conocimientos muy grandes de scrap, pero tiene su complicación por el tema de ir haciendo una a una, recortando la forma que tiene el álbum. No es lo mismo hacer un álbum recto, que lo podemos cortar con la cizalla en un momentito, que ir uno por uno. Entonces lleva horas de trabajo solamente por eso. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Les mando un fuerte beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!